Y hola, ¿qué pasa, cracks? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, mis queridísimos nakamas. Bienvenidos a un nuevo video de su canal Código Pirata, en el cual pues vamos a ver el showcase de todas las frutas del diablo de King Legacy, ¿vale? Antes de empezar el video, déjenme comentarles unas cosas importantes, ¿ok? Los stats que utilicé para hacer cada uno de estos showcase son los stats máximos actuales, que son 4125, ¿vale? El tiempo de duración de cada showcase es aproximadamente de 1 a 2 minutos, para que el video no se haga tan largo y pues también para que puedan ir viendo de la manera más rápida todos los poderes, ¿ok? Las frutas están ordenadas desde la menos poderosa hasta la más poderosa según mi parecer, ¿vale, chicos? Según mi opinión. Si ustedes tienen una opinión diferente, lo pueden dejar en los comentarios, ¿ok? Además de eso, en ninguno de los showcase utilicé accesorios, ¿vale? Estos que apenas metieron en King Legacy. Por lo tanto, el daño que ustedes van a ver que hacen las frutas puede ser mejorable con los accesorios que aumentan el daño de esta. Y por si fuera poco, como son muchísimos showcases dentro de un video, les voy a dejar todas las frutas enumeradas con los minutos exactos para que ustedes puedan escoger la fruta que quieran. Y si se quieren ver todo el video, les agradecería muchísimo porque me ayudaría bastantísimo, ¿vale, chicos? Bueno, si quieren ver esto y más, ya saben qué hacer. Regálenme ese grandioso like por ahí, suscríbanse, activan todas las notificaciones como frutas y verduras. Tomen agua, váyanse a sus tareas, hagan ejercicio. La intro ya la pasamos, así que vámonos con la vaina de hoy.
cállala de nuevo, crack. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame agradecerte por verlo casi completo, ¿vale? Pero todavía no se acaba. Y a continuación tenemos la lista y los showcase de todos los despertares de las frutas que actualmente se pueden despertar en King Legacy, ¿vale? De igual forma están organizados desde el menor, desde el menos poderoso hasta el más poderoso según mi punto de vista, ¿ok? Si tú tienes una opinión diferente, lo puedes dejar en los comentarios. Los stats con los que lo estoy usando son los mismos, son 4125 y de igual forma no utilicé ningún accesorio, por lo tanto el daño es mejorable aún. Si estás buscando una fruta en específico, te recomiendo ir a la descripción del video y buscar el nombre de la fruta o el despertar de la fruta que tú quieras, ¿vale? Así que sin más, sigue disfrutando de este video y muchísimas gracias por verlo y por todo ese apoyo. Thank you.
Oh.